Pues hola, ¿qué tal amigos del canal? Me da mucho gusto poder saludarles. Hoy en este día soy Claudio Kazuki Rodríguez y el día de hoy pues amanecí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la capital de Hidalgo. Y Pachuca es una ciudad hermosísima, muy bonita, es una ciudad muy tranquila también. Y atrás de mí encontramos lo que es el reloj monumental de Pachuca. ¿Qué es el reloj monumental de Pachuca? Yo sé que es un icono emblemático de la ciudad, es una arquitectura extraordinaria. Este lado, en la zona sur de podemos contemplar lo que es la figura femenina de la Reforma. Algunos datos interesantes del reloj monumental de Pachuca es que tiene la maquinaria exactamente al Big Ben de Inglaterra y fue hecho de un estilo neoclásico de 1904 a 1910 y tiene más de 40, tiene 40 metros de altura. Ustedes pueden imaginarse 40 metros de altura en este reloj. La verdad está súper, es un monumento extraordinario en esta plaza. Y pues vamos a conocer un poquito más acerca de lo que nos trae Pachuca, Hidalgo. Hay lugares muy bonitos para este lado. Acá arriba me dijeron que está la universidad. Vamos a ir a la catedral, vamos a conocer algunos de los lugares de Pachuca para que ustedes conozcan la ciudad y también, por qué no, si pasan por aquí, la visiten. La verdad es que yo tengo muy poco viniendo aquí a Pachuca, tengo muy poco conociendo un poquito más de la ciudad. Y es una ciudad muy bonita, la verdad es que está así como en cuna, porque si se dan cuenta, hacia a los lados están los cerros. Pueden darse cuenta allá cómo se ven los árboles. Miren nada más, el subir hacia aquel lado donde están las casas, donde está todo aquello, y también allá donde están aquellas casas, en aquellos cerros, y así hay muchos aquí. Y bueno, nos encontramos aquí frente en lo que es como la plaza principal o algo así de aquí, de lo que es Pachuca, Hidalgo. Vamos a seguir teniendo un recorrido. Qué bueno que están aquí en el canal conmigo, y esta es una aventura más de Claudio Kazuki Rodríguez en el estado de Hidalgo. Acompáñenme para conocer más de Pachuca el día de hoy. ¡Qué bonito es Pachuca! La llaman la bella y rosa por ser tan preciosa ella, valiosa joya sin par. Mexicas la fundaron en 1430 y 8 hace mucho ya. Tal vez no se imaginaron la herencia que nos dejaron. Ahora se llama Pachuca, la que fuera Pachoacán o también Patlachihuacán. El mineral del Chico y del monte por el norte, Guaraíza, Potlán, la colinda por el sur. Mineral de la Reforma y Epazo, Yucan por el este, San Agustín, Tlaxiaca al oeste, Uyuyuy. Pachuca la bella y rosa, tan hermosa siempre tú. ¿Qué tal? Benito Juárez lo hace y designa a Pachuca para ser su capital. Hidalgo se enorgullece y hoy próspera resplandece, y ahora es mi Pachuca un orgullo nacional y también internacional. Del Chico y del monte por el norte, se cuala y Zapotlán, la colinda por el sur. Mineral de la Reforma y Epazo, Yucan por el este, San Agustín, Tlaxiaca al oeste, Uyuyuy. Pachuca la bella y rosa, tan hermosa siempre tú.
y pues me encontré con la ficha técnica que dice Torre Monumental del Reloj de Pachuca, Plaza de la Independencia, antigua Plaza de las Diligencias, símbolo de la ciudad de Pachuca. Fue construido al inicio del siglo XX bajo la idea del presidente Porfirio Díaz al colocar relojes en las plazas públicas de todo el país. ¡Wow! O sea, fue en la época del porfiriato. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910. Su creación se debe justamente a la intención de celebrar el centenario de la Guerra de Independencia iniciada en 1810. Además de dar la hora, es un punto de encuentro y tradición de todos los pachuqueños, destacada por su altura de casi 40 metros y por su arquitectura que amalgama de estilos artísticos, entre los que sobresalen los caracteres clásicos y algunos prehispánicos. El diseño corrió a la obra del arquitecto Tomás Cordero. Habla sobre los materiales utilizados fueron cantera blanca de Tezoantla, población cerca de Arreal del Monte, y la cúpula de hierro y cobre fue traída de la fundidora de Monterrey, en donde se ubican las campanas. Su maquinaria de reloj y carrillón fue hecho en la empresa DEN, la misma que fabricó, sí, es lo que les decía ahorita, del Big Ben de Londres, en Inglaterra, y empezó a operar en 1859. En sus cuatro costados se aprecia el mismo número de estatuas femeninas de mármol que simbolizan momentos históricos de México: la independencia, la libertad, la constitución y la reforma. Esos son los cuatro monumentos que encontramos en cada uno de sus lados. La verdad es súper interesante conocer un poquito más de lo que es la cultura de nuestro país, y la verdad que nuestro país tiene lugares hermosos, sorprendentes. Y por acá tenemos también algunos edificios chidos, pueden darse cuenta de ello. Este es lo que es el centro histórico de aquí de Pachuca, lo que es el edificio de un banco conocido que está ahí en aquel lado, y por este lado algunos hoteles, el kiosquito de la plaza, las diligencias y más. Y pues vamos a ir a conocer algo de lo que es tradicional aquí en Pachuca, pues es la comida. Por acá están enseñando a algunas personas baile, danza, cultura. Esto está chido. Wow, qué padre. Todo el mundo está por aquí enseñando. Ah, me ando cayendo. Ah, pues no se vayan a caer, amigos. Mira nada más las calles. Mira más hacia este lado. Las calles de Pachuca. Está chido. ¿Qué les parece? Vamos a recorrer un poquito aquí del centro y conozcamos. Un lugar muy tradicional para conocer aquí en Pachuca es el Mercado Benito Juárez, y siempre comer en mercados pues es toda una experiencia gastronómica, así es, Bernardo, y más cuando no conocemos la comida. Esto que está aquí a mis espaldas es el Mercado Juárez, y pues vamos a ir a conocer qué es lo que hay, qué es la comida, qué es lo gastronómico de aquí, de qué le gusta a la gente comer. Pues eso vamos a conocer aquí en Pachuca, qué es lo tradicional aquí de Hidalgo. Sé que son los pastes, los machetes y muchas otras cosas más, así que pues igual vamos ahorita a comprobar cuál es la comida rica aquí. Abre tu sol, abre tus alas y el corazón. Por tus hijos, porque somos hermanos. Por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión. Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor. Todo es posible, porque hoy es tiempo de cambiar. Solo busca una razón, solo busca una señal. Abre tu luz, abre tu sol. Latinoamérica unida.
interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo dorime. Ahora aquí en Pachuca hemos llegado al monumento de Miguel Hidalgo, que es lo que ustedes pueden ver allí, no se alcanza a ver por el sol, que la verdad sí tapa mucho. Y ese hombre que ustedes ven allá arriba es el benemérito Miguel Hidalgo, que proclamó la independencia de México. Y dice aquí fue inaugurado el 1 de abril. Esta es la, como la ficha técnica que siempre leemos. De 1889 se atribuye a la obra a los hermanos Islas por las semejanzas formales que presentan su estilo y técnica. Sin embargo, no se conoce con precisión el nombre del autor. ¡Wow! O sea, una escultura que no saben quién la construyó. ¿Cómo está eso? Hidalgo, por favor, no me decepciones. A pesar de no presentar los órdenes clásicos, el monumento utiliza su composición varios elementos del estilo, como el friso que circunda, el remate del primer cuerpo, las ménsulas y veneas guirnaldas y festones. La magnífica estatua del padre de la patria se yergue elegantemente sobre el robusto pedestal de planta cuadrada, con sus esquinas ligeramente ochavadas. Está enmarcada en una artística herrera con puertas de hierro forjado, inspirada en el arte nogao, y por 4 estanques semicirculares, exhumados por dinarras, alimentados por figuras representando indígenas, que sostienen cántaros donde se vierte agua. Muy bien, sí es cierto, miren, aquí está benemérito Miguel Hidalgo, a ver si lo alcanzan a ver ahí. Ándele, a ver si ya. Ahí está Miguel Hidalgo. Y pues ahí está la estatua de indígenas que vierten agua. Está chido. Está padre la escultura. No conocer, ya había venido a Pachuca, pero realmente pues hacer unas filmaciones por aquí, un video para el canal. Y por eso dije, voy a venir a grabar para ustedes contenido. Pero más allá de ello, pues es Pachuca muy bonito. Ahorita estamos llegando, por eso ven a gente con cubrebocas, por lo de la pandemia que existe actualmente. Sé que hay unos lugares turísticos que están restringidos, no podemos ir, no podemos turistear así mucho, pero lo que está abierto, lo que podemos conocer, pues igual vamos a compartir con ustedes imágenes de Pachuca Hidalgo, que es una de las bellezas de la capital del estado, y un estado muy hermoso, la verdad me encanta, es muy bonito Hidalgo, muy verde, muy frondoso, muy elegante. La bella airosa le llaman a la ciudad de Pachuca, y esta es, la verdad, es fascinante conocerla. Y vamos a conocer un poquito más, a ver dónde nos metemos. Bueno, vamos a la ciudad de Pachuca, se ha declarado. Ay, Dios mío. Felicidad nacional en todo el estado. Vaya. Y para los que se preguntan, ¿qué es aquí? Bueno, pues seguimos aquí con más de buena música y música de Pachuca. Deja la queja ya, la vida es corta, con alegría. Cosas bellas.
Pues, amigos, este es Pachuca. Ya estuvimos conociendo un poquito aquí del centro, los mercados, tuvimos unas gorritas muy ricas, de requesón y chicharrón, no es muy común. Bueno, chicharrón sí, pero como requesón, bueno, no sé, no he visto así muy común allá. Pero bueno, esto es lo que es Pachuca, aquí a mi espalda lo que les comentaba del reloj, este lado está pura explanada. En sí, pues tiene lugares turísticos chidos. Pachuca, luego iremos a otros lugares como al museos o más lugares. Y bueno, voy a terminar aquí en las letras, como se dan cuenta, que dice Pachuca. Y les invito para que suscriban al canal, le den pulgar arriba, compartan con sus amigos para que podamos ir a muchos más viajes a la República Mexicana. Así que gracias por suscribirse, estar aquí al pendiente de las transmisiones que estamos haciendo. Y muchísimas gracias a todos porque comparten estos videos. Y un saludo muy especial. Hasta la próxima. Bye. Bueno, vamos a la ¡ay, Dios mío! ¡Felicidades, nacionales!